¡Chicas del coro! Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Ya saben, viendo mazotas. Y bueno muchachas, el día de hoy les tengo un video de plática en donde voy a estar respondiendo algunas de las preguntas que ustedes me hacen. Entonces de ahí vamos a ir desplegando poco a poco y vamos a ir armando nuestra plática. Pero para que no se me aburran, porque yo sé que no les gusta el puro wiri wiri bla bla bla, también les tengo una mezcla de todo un poquito. Vamos a hablar de los productos que estoy usando, unas recomendaciones, también les tengo el outfit del día y unas pequeñitas completitas que dicen Forever 21, cosa mínima, una cosita de nada. Así que si están interesadas en este tipo de videos, les recomiendo que se me queden ahí, que se me pongan cómodas y vamos a comenzar. Una muchacha me estaba preguntando en el último video, y si no fue en el último, me parece que fue en el penúltimo, o en el antepenúltimo, o no me acuerdo en cuál, pero me estaba preguntando que se quería comprar un blush de la marca Melanie, pero que no sabía qué blush comprarse, ya que había una variedad muy grande de colores y que pues no sabía como que a cuál irle. Entonces yo aquí, como experta que soy, no sé qué era muchacho, con pluma en mano, casi casi como maestra, pero ahora va a ser brocha en mano. No, esto es puro cotorreo, ya. Yo les voy a contar mi experiencia. Miren, a mí me encantan los blushes. Creo que es uno de la parte de lo que es el maquillaje, es una de las cosas que más me gustan, los labiales y los blushes. Entonces, yo me he probado de todos los colores, rositas, dorados, con coral, de todo tipo. Y me he dado cuenta que no importa el color de blush, no tiene nada que ver con el tono de piel. Como que el tip o el secreto está en difuminar. Eso es el secreto, el truquito dorado, el truquito de oro. Está en difuminar para ir como que mezclando el blush con el tono de tu piel y como que fundirlo para que se vea más natural y más bonito. Pero sí es cierto, y me he dado cuenta también, que los colores cálidos nos favorecen muchísimo mejor a las chicas de piel bronceada, morenitas claritas, más oscuritas, y bueno, esos tonos. Entonces, yo les voy a recomendar dos que a mí me encantan y me fascinan. Miren, voy a empezar con el que traigo puesto hoy para que se den ahí como que hay un ojito. Es este de aquí, miren, este de aquí que está muy bonito. Este es el 05 Luminoso, y chicas, este blush es fantástico si quieres un look natural. Cuando tú te lo pones, lo único que hace el blush es dar como que una luz muy bonita, como que te ves natural, no sobrecargada, y se ve bien. Pero también me encanta este otro, que es el 08 Carolina, y es un blush horneado hermoso, hermoso. Es así como duraznito, y tiene, si se dan cuenta ahí, tiene como que unas lucecitas así como, ¿cómo se podría decir? Como plateadas, que le da luz al rostro. Cuando tú te lo pones, te ves como que saliste de la playa, que te acabas de salir aquí tipo Jennifer López con tu bikini, tu glow, a todo lo que da. Muchachas, se los recomiendo muchísimo. Así que, sí. Y hablando de los cosméticos de Melanie, muchos de ustedes me han preguntado, las chicas que son de México, me han preguntado que dónde pueden conseguir estos productos, ya que en México a veces suele ser un poquito difícil de encontrarlos. Y yo les quiero agradecer a muchas de ustedes que se han tomado el tiempo y la molestia de responder esos comentarios por medio de Instagram. Ustedes me han ayudado bastante. Ah, mira, yo no soy Lizeth, pero yo te respondo. Estos cosméticos los puedes encontrar en tal lado. Entonces, muchos de ustedes me dijeron que en las tiendas Bellísima. Yo les voy a dejar la información en la descripción del video para que lo chequen. Y de verdad, muchachas, gracias a todas ustedes que siempre están ahí como que ayudándose unas con las otras. Porque a veces por ahí yo he visto en otros Instagram que se andan jalando el cabello, peleándose. Y mira que se ve gorda, que está fea, que ya no está bien su ceja, que de mal maquillada, que bla, bla, bla. Y aquí ustedes tienen mucha educación y siempre se están ahí respondiendo unas con las otras. Mira, ya abrieron Forever 21 en tal lado y van a abrir otro por acá. Y que si vives cerca de acá, mira que se encuentra esta tienda, acá puedes encontrar el otro. De verdad, chicas, yo estoy muy orgullosa de que ustedes hagan esto y que siempre me estén aquí como que apoyando. Y bueno, ahora sí, vámonos con lo que viene siendo lo más emocionante, el outfit del día. No se me mueva. Muchas de ustedes luego me dicen, Lizeth, ¿por qué ya no nos grabas outfit del día? Que ya te olvidaste de los outfits. Y de verdad, muchachas, no les he grabado esos videos porque yo considero que últimamente me he estado vistiendo muy neutral. Como que con colores muy básicos, como que blanco, negro, café, colores muy neutrales. Pero ya como me lo han pedido bastante, les voy a hablar del outfit de hoy. Y miren, ¿se dan cuenta? No sé si ustedes se acuerdan, en un video bien, bien viejito de esos del año del caldo, canica, ya llovió, relampagueó.
traía en un video, no me acuerdo, les mostré la compra de este blazer. Este blazer lo compré hace muchos años, como unos 2, casi 3 años tendrá. Lo compré en Marshalls, en oferta de hecho. Y este blazer me encanta, me fascina. Es muy como que cómodo, muy ligero. Tiene unas sombreras aquí que le da como que porte al asunto. No nos vemos tan aguadas, ¿no? Así como que todas caídas, jorobadas. No, como que estas sombreras te dan porte. Te ves como que más... ¡Ay, ya llegué! ¿No? ¡Ay, bien paradita! Sí, y me gusta mucho este blazer. Entonces, les voy a ir dejando los detalles de lo que viene siendo la parte de abajo, porque traigo como que unos pantalones con cierre. Son como unos leggings o jeggings, más o menos. Entonces, eso con los zapatos y ya lo que vienen siendo los accesorios, que de accesorios son muy, muy poquitos. Bueno, por ahí les voy dejando, así que no se me vayan. Que les encanten las compritas, les tengo una mala noticia, pero una noticia que las va a dejar derramando lágrimas de amargura y de tristeza. No es cierto, les tengo pues las compritas. Yo les dije que eran compritas de Forever 21 mínimas, cosa de nada, un pellizquito, porque a veces, muchachas, vamos a ser honestas, a veces como que queremos comprar, pero sabemos que tenemos y como que ya, ¿para qué compras tanto? Hay que ir y comprar algunas cositas, nada más 2, 3, como para quitar la cosquillita. Entonces les voy a enseñar, miren, voy a empezar con estos aretitos que ya les enseñé ahorita en el outfit, que son unos aretes que compré porque me encantaron. Ustedes saben que me gustan mucho los aretes así grandes, que tengan el bling bling a todo lo que da, a todo resplandor, para que cuando me dé la vuelta así, el bling bling casi te deje ciego. ¿Qué onda? Ya llegué. No, entonces sí, perdón si me hago para atrás, pero es que si no, ¿cómo los jalo? Miren, voy a empezar con este, que uy, me encantó el color, todo, todo en sí. Es un vestido bien sencillo, bien sencillo. Nada más es así como que, ¿cómo les digo? Básico. Pero lo que me gusta es el estampado, que tiene ahí unas palmeras. Y por el simple hecho de tener esas palmeras, como que ya le da ese aire veraniego, de playa. Y aunque no te hayas ido a la playa, tú te lo pones y agarras tu, perdón, con perdón de ustedes, agarras tu agüita, tomas el vestido, agarras tu agüita y le tomas. Y dices, no, pues es que, ¿sabes qué? No, ya estoy aquí en la playa, mira, acostadita en la comodidad de mi cama, pero ya siento playa a todo lo que da. Y bueno, ahora también les voy a mostrar otro, que este yo se los enseñé en una foto en Instagram. Les voy a decir algo, les voy a revelar el secreto. Yo me iba a poner este vestido para grabar el video, pero cuando me lo puse, como que dije no, como que no, como que no sé, como que no me encontraba, no me sentía yo. Entonces, pero se los enseño. Y si es de piñas, de piña para la niña, ¿qué le damos? Pásale, pásale, güerita, marchantita, ¿qué le vamos a dar? Llévele, llévele, barabara, barabara. Bueno, muchachas, entonces sí, no, pero se me olvidaba, mi espejo. Compré este espejo, chicas, este espejo está súper bonito, vean, es un espejo dorado y tiene ahí como que un estampadito como de flores, pero como que flores así como de Hawái y todo eso, bien bonito y caribeño. Entonces, les voy a enseñar cómo se ve, porque por dentro tiene dos, son dos espejos, ¿ven? Ahí son dos espejos, para que, pues si no te alcanzas con uno, de digas, no, pues es que tanta belleza, aquí se tiene que ver al doble, ¿no? Doble de belleza aquí. Muchachas, pues estas han sido mis compras, ahora vámonos a la siguiente sección. Guys.
se les retacha. Entonces pasamos a esta sección en donde yo les hablo un poquito de los productos que estoy utilizando, también las cosas que me gustan, y quiero comenzar con esta crema de la marca Neutrogena, ¿ok? Esta es una crema de noche que se supone que ayuda a reparar aquellas pequeñas líneas de expresión, aquellas arruguitas, esas patitas de gallo, bueno, ustedes ya saben. Bueno, yo me la compré porque me estaba saliendo una pequeña como que línea aquí, en esta parte medio de la ceja, y yo cuando la vi en el espejo me quedé así, no, no puede ser, una arruga, me siento fatal, no lo puedo creer, ustedes saben, las mujeres y la vanidad, ¿no? Entonces yo rapidito estaba yo buscando opciones y todo, y estaba viendo reseñas aquí en internet y decían que esta crema era súper buena, entonces yo fui y la compré en Walgreens, también la pueden encontrar en Walmart, en todas estas tiendas. Y muchachas, les voy a decir algo, no les voy a dar una reseña todavía porque es muy pronto, porque todavía ni me acabó el bote, pero la he estado usando aproximadamente como unas 2 semanas. Yo me la pongo todas las noches después de haberme limpiado mi rostro a profundidad con la maquinita y todo, ya que no tenga nada de maquillaje, absolutamente limpia mi cara. Yo me pongo esta crema por todo el rostro, me unto mi crema, ¿no? Acá, ya saben. Y hago como que en esta parte de aquí agarro un poquito más y como que acentúo ahí, ¿no? Como que pongo más cantidad, dejo una plastita ahí y que se vaya absorbiendo por el transcurso de la noche, ¿no? En la mañana siguiente pues ya está absorbida. Y les voy a contar algo, he visto que esa rayita que tenía aquí se está como que empezando a desvanecer. Ya no la tengo tan marcada, se ve más ligera, más tenue, más como que menos marcada y gruesa. Entonces, si esto funciona, yo les dejo saber. Si esta raya se me desaparece, yo les dejo saber. El esmalte de uñas que tengo, miren. Ahorita, oye, vean cómo se me está esponjando el cabello. Es que como tengo el aire apagado, como que empieza el bochorno y el frizz. Y bueno, miren, traigo un esmalte que me encanta. Es de Revlon y es el Blonde Seduction, el 917. Bien seductor para seducir al novio, al marido, al, ya sabes, al quien sea. Y labial, que traigo un labial muy neutral y es el Honey Love de MAC. Es un labial súper bonito que está bien natural, chicas. Este de verdad que cuando tú te lo pones te ves como que, no sé, como que hace un balance como que discretón en el rostro y no te ves tan recargado. Y nuevo EOS que compré, ya sabe que yo tenía el de fresa y de menta, pero ya se me terminó el de fresa, ya estaba ras, a tope, ya había acabado. Y el de menta me queda cosa de nada. Y dije, voy a probar con otro sabor. Y agarré este, que creo que es de mandarina, creo. Y vean qué bonito es. Ay, huele bien rico, delicioso. Cuando tú te lo pones, ay, casi te lo quieres comer. Yo cuando me lo estoy poniendo casi me quiero chupar los labios. Este es el confesionario, ustedes saben que son mis confidentes. Les voy a contar algo, miren. La verdad, hoy no me lavé el cabello. Y no tenía ganas porque ustedes saben que cuando uno graba video, uff, te tiene que alaciar el cabello, secar y todo. Entonces hoy no me lo lavé, me lo dejé así, ahí como estaba, me lo dejé. Pero sí me puse esto, que es un shampoo en seco de la marca Suave. Y huele delicioso, delicioso, huele como tropical, como una isla, ay, no sé, bien rico. Y lo único que haces es poner como que en tus raíces y como que masajear para que esto como que queme la grasita, como que no se vea tan grasoso el cabello, el cuero cabelludo. Y me gustó cómo me dejó, como que parece que sí me bañé. Les voy a contar sobre esta máscara de pestañas de aquí, que es de la marca de L'Oreal. Es la Voluminous Miss Manga y esta me gusta muchísimo más que la otra, la de Voluminous Butterfly, porque la otra como que hace que tus pestañas como que a mí me las baja, no sé, no me las hace como curveadas, como que me las deja como así bajas y feas. Y esta me las deja muchísimo mejor. Les voy a enseñar cómo es el cepillito para que vean. Es un cepillito como que tiene una forma bien extraña, pero esta me deja las pestañas más rizaditas, más bonitas y me gusta más. Pero yo sé que ustedes ya me han pedido mucho mi video de máscaras de pestañas, pero yo estoy ahí haciendo la recopilación para hacer un video como más extenso y no les muestro nada más. ¡Ay! Mi video de máscara de pestañas y dos botecitos. Así, pues, ¿de qué sirve? No, para que tengan más variedad de dónde escoger, como que más opciones. De hoy traigo un look bien neutral como siempre, los que siempre utilizo. Voy a cerrar los ojos, pero
ahí chequen rápido. Y tengo unas sombras neutrales en los ojos, unas sombras muy como que discretitas, y son de estas nuevas sombras que sacó Melanie, ¿ok? De esta colección que se llama Bella Eyes. Y traigo lo que vendría siendo en la cuenca, esta de aquí, que es el color 03 Bella Cappuccino. Y es un color bien bonito, es un cafecito. Estas sombras pigmentan súper, súper bien. Pero les quiero dar un truquito. Si quieren que sus sombras pigmenten muchísimo más, utilicen lo que vendría siendo como que un fijador de maquillaje. Remojen su brochita, mójenla bien, y ahora sí, apliquen el producto y la sombra se... como que se aplica muchísimo mejor, y aparte se ve mejor también el color. Y bueno, lo que viene siendo la parte de aquí, estoy usando esta que es la 02 Bella Scent. Y está así. Ahí ustedes después me dicen si quieren que les haga una reseña de estas sombras, porque pigmentan tan bien, son bien bonitas y son súper económicas. Y bueno, muchachas, después de tanto paramaya, tanta plática y bla, 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 ahora sí, vámonos a lo que viene siendo los saludos, porque ya me estoy quedando afónica y ya casi ya ni puedo hablar. Ha llegado el terror viviente para muchas y para otras el paraíso hecho realidad, los saludos. Y se los digo, muchachas, porque muchas de ustedes están en contra y otras a favor, pero mientras me sigan pidiendo saludos, yo los estaré dando, ¿ok? Voy a empezar con Brian, que Brian siempre me comenta mis fotos por Instagram. Brian, muchísimas gracias. Un besote y muchísimas gracias, de verdad. También le quiero mandar un saludo a Cassandra Careira, que dice: envíame saludos, please. Me dará el soponcio si me los envías. Te amo, amo tus videos. Eres muy hermosa y muy sencilla. Muchísimas gracias, Cassandra, por ver mis videos. Un besote tronado para ti. Y bueno, vamos a pasar ahora con... Ángel, te mando un abrazo totote bien estrujante y un beso totote. Muchísimas gracias por estar aquí viendo mis videos. También le quiero mandar un saludito a Jessica Ortega 1992, que dice: mándame saludos, Liz, porfis. Un besote para ti. También un saludo para It's Héctor. Envíame saludos, mi amor, besos. Un besote para ti, muchísimas gracias por ver el video. Y por último le vamos a mandar un saludo a Yadi Fre, que dice: Liz, eres increíble, saludos desde España. Y pues un saludo para todas mis chicas españolas y olé, un saludo para todas, muchísimas gracias por estar aquí, por apoyarme, por seguir conmigo a pie de cañón, de no desisten, y sí se puede. Vamos a cantar la de aquí, acá, las chicas del coro hasta el final. Bueno, muchachas, esto ha sido todo, espero que les haya gustado muchísimo este video. Y nosotros vamos a hacer una cita muy puntual para la próxima ocasión. Aparte en su día, porque vamos a tener video muy pronto. Así que no se me vayan. Nos estamos viendo, las quiero muchísimo. Y hasta la próxima.